Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un webinar más ahora en jueves, empezando un poquito más temprano. Muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando, que veo que ya se están conectando. Muchísimas gracias. Y bueno, pues hoy vamos a tener un tema muy, muy interesante, así es de que quédense hasta el final, por favor. ¿De acuerdo? Bien. Antes de continuar, bueno, pues ya saben, vamos a comentarles algunas cosas muy rápidas, ¿sí? Primero que nada, queremos agradecer a nuestros amigos de Virvac por estas pláticas. La verdad es que nos están vinculando componentes súper, súper interesantes, súper profesionales. Y bueno, pues muchísimas gracias a Virvac, ¿de acuerdo? Y hablando de Virvac, justamente los queremos invitar el próximo lunes 25 de mayo, ¿de acuerdo? El próximo lunes, ajá, a las 5 de la tarde, tiempo del Centro de México, vamos a tener al doctor Roberto Canessa con el tema Atravesando tu propia cordillera, de la adversidad a una nueva normalidad. Él es un sobreviviente de aquella tragedia de los Andes. Así es de que, bueno, pues va a ser una plática súper, súper interesante. No se la pierdan. ¿De acuerdo? Próximo lunes, 5 de la tarde. Bien. Bueno, pues recordarte seguirnos en nuestras redes sociales. Comparte esta transmisión con más colegas. Si estás en Facebook, lo puedes hacer en grupos a los que perteneces, en grupos cerrados. Y si estás en YouTube, puedes copiar la liga y, bueno, pues compartirla en grupos de WhatsApp. También suscríbete a nuestro boletín. Esto lo haces en nuestra página, que es www.skenda.com.mx, y bueno, ahí te puedes suscribir al boletín, en donde publicamos semanalmente todos los eventos del año, todos los cambios que ha habido. Ya todo es virtual, ¿no? Antes podías ver lo que era virtual y lo que era presencial, ahora pues prácticamente todo es virtual, ¿de acuerdo? Envíanos también eventos virtuales para contactar al organizador y apoyar la difusión. Recuerden que nosotros apoyamos la difusión de todos los eventos en toda nuestra comunidad. ¿Sale, vale? Si te conectas en vivo con alguna de nuestras alianzas, bueno, pues no olvides mandarnos saludos. Nosotros siempre lo hacemos y juntos hacemos más. Cada vez somos más y más en nuestras redes sociales. Muchas gracias por etiquetar y compartir con más colegas. Muchísimas, muchísimas gracias. ¿De acuerdo? Y bien, pues ya tenemos por aquí movimiento en las redes. Muchísimas gracias. Saludos a Ciudad de México. Saludos a Italia. Nos están viendo desde Italia también. Muchos saludos a Brasil. Muchísimas gracias. ¿De acuerdo? A Pisaco, Tlaxcala. Muchísimas gracias. Chihuahua, León, Cochabamba, Bolivia. Muchas gracias. Saludos a Colombia. Saludos a Costa Rica, Perú. Muchas, muchas gracias. Chile. Gracias a todos ustedes por vernos. Costa Rica, muchas gracias, saludos. Belo Horizonte, Brasil, saludos por allá. Saludos desde Córdoba, Veracruz. Adán y Secas, muchísimas gracias hasta allá. ¿De acuerdo? Veterinaria Orión en Querétaro, acá en México, muchas gracias. Qué bueno que se estén conectando. La verdad es que la plática va a estar muy, muy buena. Déjenme mover unas cosillas por acá. Paraná, Brasil, boa noite. Ok, buenas noches. Guayaquil, Ecuador, fuerte abrazo. Quito, Ecuador, muchas gracias. ¿Va a quedar grabado? Sí, sí va a quedar grabado. Así es de que, bueno, pues, para que lo puedan disfrutar varias veces. Saludos a Brasil, Río de Janeiro. Mucha gente de Brasil, un fuerte abrazo a Brasil. Espero que nos entiendan, ¿no? Yo creo que el portugués y el español, pues, sí nos entendemos, ¿no? Saludos desde Colombia. Jennifer, muchas gracias. Verusca, de Sao Paulo, muchas gracias. Concepción, Chile, desde Tlaxcala la Bella, saludos. Brasil, Brasil. El doctor trae porra, ¿eh? Así es de que eso me agrada. Bien, pues vamos a comenzar. Les voy a presentar a nuestro invitado de esta tarde. ¿De acuerdo? Él es el doctor Ronaldo Lucas con el tema Nuevas tendencias en el tratamiento de la dermatitis atópica canina. Él va a transmitir precisamente desde Brasil. Y les platico, él trabajó como veterinario del Servicio de Dermatología de la Universidad de Sao Paulo.
Cuenta con maestría en la Clínica Médica también por la Universidad de Sao Paulo, así como doctorado de igual forma en la Clínica Médica por la Universidad de Sao Paulo. Fue maestro de Clínica Médica de 6 universidades brasileñas, coordinador del curso de especialización en dermatología veterinaria de Equalis, es consultor de Virbac Brasil y es propietario de la Clínica Dermatoclínica en Sao Paulo. Así es de que, bueno, pues un placer recibir en este foro al doctor Ronaldo, a quien le voy a pedir si nos ayuda encendiendo su cámara y su micrófono, por favor. Hola, doctor. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos los amigos de Brasil y de toda América Latina. Siempre empiezo les pidiendo perdón por mi portuñol, pero como usted dijo, es posible que nos comprendamos y nos entendemos. Entonces, es un placer y agradezco también mucho a la gente de Virbac por todo cariño y por todo aporte que siempre me dan. Y estoy muy, muy feliz de poder hablar de dermatología con todos ustedes. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias. Por ahí tuvimos unas cuestiones técnicas y el doctor nos superapoyó y muchísimas gracias por ello. Bienvenido, doctor. El foro es completamente tuyo. Yo voy a compartir mi pantalla para empezar. Y entonces, yo voy a ponerle el puntero. Y así vamos. Bien, yo voy a hablar hoy de nuevas tendencias en tratamiento de dermatitis atópica. Es un tema muy, muy frecuente en la clínica, pero muy complejo. Partimos de un punto que teníamos solo los corticoides. Hoy tenemos muchas opciones y muchas cosas nuevas por venir. Entonces, me gusta mucho hablar de dermatología y principalmente de alergias, y me gusta hablar de dermatitis atópica. Pero hay algunas cosas de dermatitis atópica que son teorías y otras que son el cotidiano, que hace en su clínica, cómo trabaja, cómo hace. Entonces, yo voy a intentar hablar de todo esto un poco. Y empezando, claro, de cómo se hace el diagnóstico, ¿sí? Muy, muy rápidamente, porque hoy vamos a hablar de dermatitis atópica, pero me gusta siempre hablar algunos puntos, y son puntos que muchas veces en América Latina no hablamos exactamente de las mismas cosas. Entonces, cuando vamos a hablar de algo, siempre tenemos que buscar la información técnica, ¿sí? Entonces, podemos hablar de la manera que se hace el diagnóstico y podemos hablar de una manera envasada en un artículo que tiene algo como 5 años ya, pero aún se queda muy actual y que se dice que para que usted tenga en su clínica y afirme que está tratando de un perro con dermatitis atópica, es necesario que tenga 4 etapas, 4 puntos, ¿sí? El primero, considerar la posibilidad de pulgas, ¿sí? Entonces, siempre se dice, ¿hay pulgas? Si hay pulgas, listo. Si no hay pulgas, hay feces de pulgas, sino un perro que camina por la calle, que va a peluquería, que va a encontrar otros perros. Si hay el mínimo riesgo, tiene que controlar los parasitas y empezando por las pulgas, ¿sí? Después, la literatura dice otros parasitas. Entonces, las sarnas, sarna sarcóptica, demodécica, la quelitiela, la otocariesis. Fíjate, muchas veces un perro se rasca muchísimo porque tiene otocariesis, pero hay una reacción de hipersensibilidad. Entonces, todos los parasitas. Pero aquí me encanta que no se habla mucho
de las garrapatas. Y no sé por qué. Y una vez estaba con algunos amigos, estaba con Alejandro Blanco de Argentina, estaba pasando una temporada en Brasil. Y platicamos un poco de esto, y también estaba con Marcelo de Argentina, y me decían, no, para nosotros la dermatitis alérgica pulga es por pulga. Y había otras personas, se creó una pequeña polémica, siempre con discusiones muy, muy provechosas. Y entonces no es pienso, un consenso internacional, ¿sí? Pero para mí y para nosotros hay gente de Colombia, hay gente de Bolivia, hay gente de Argentina, y cuanto más tropical, cuanto más caliente, para mí más importante las garrapatas. Entonces, para mí cuando yo digo dermatitis por pulga, me gusta llamar dermatitis alérgica por picada de ectoparasitas, ¿sí? Y para mí las pulgas y garrapatas son igualmente importantes aquí en Brasil. Entonces, no se piensa en otra dermatopatía alérgica si tiene pulgas o garrapatas, ¿sí? La tercera posibilidad es considerar las infecciones que hoy más actualmente se llaman de disbiosis, ¿ok? Es una cuestión de palabras, pero la interpretación es igual. Número cuatro, considere la posibilidad de alergia alimentaria. Esto es muy importante. Hoy hay gente en diferentes posiciones de Latinoamérica, en Brasil también hay esto, que no hacen siempre la prueba de dieta de eliminación. Y yo digo que hay que hacerla 250%. Sí, hay que hacerlo. Entonces, uno, pulgas. Dos, otros parásitos. Tres, las infecciones. Cuatro, dieta de eliminación. Haga una dieta. Y se hace como está aquí los puntos 1 hasta 4 y se rasca y se empeora y no hay mejora. Ahí usted puede proponer si estoy a frente de un perro con dermatitis atópica. Solo así que se hace el diagnóstico. Esto es muy importante. Es así también en medicina humana. Aún se hace el diagnóstico por eliminación. Entonces, esto yo gustaría de trabajar antes de empezar a hablar de opciones terapéuticas, ¿sí? Otro punto es la distribución. La gente dice, mira, distribución común de prurido asociado a dermatitis atópica y alergia alimentaria. Es igual, es lo mismo, la misma distribución. Y dicen algunos que cuando hay lesiones acá, se piensa más en pulgas. Pero cuando se hace análisis de otras razas, muchos, por ejemplo, el Golden Retriever tiene 40% de las veces lesiones en dorso, en la cola. El West, 60%, hasta 60%. El Sharpei también. Entonces, ese es un perro callero, no sabe la origen, no sabes. Entonces, la manifestación clínica no es siempre igual. Sábese que en niños humanos existen 62 genes que son responsables por la expresión de la dermatitis atópica. Entonces, hay muchas posibilidades, 62 combinaciones. Por esto hay niños muy sencillos, niños con un poco que se rascan las manos y otros que tienen que ir al hospital para medicaciones inyectables. Entonces, la variación genética, no se sabe cuántos genes son responsables, pero hay artículos que dicen cómo se manifiesta la dermatitis atópica en perros de diferentes razas. Por esto, usted empezar por una padronización de cómo serían estas lesiones es muy peligroso. Por esto te digo, las manifestaciones son siempre las mismas,
se rascan las patas, hay mucho lamido de las extremidades, otitis, muy, muy importante, prurido en la región ventral, axilar, inguinal, es igual. Se tiene alergia a pulga, alergia alimentaria o dermatitis atópica. Fotográficamente, la figura es igual, ¿sí? Entonces, para que eso usted llegue al diagnóstico preciso por eliminación. ¿Listo? Aún tenemos que pensar que un perro puede tener más de una dermatitis alérgica. Entonces, esta es una figura de Thierry Olivry, un diapositivo de ello, que un levantamiento que hice en Carolina del Norte de las combinaciones. Y yo hice un también en Brasil. Por ejemplo, en Carolina del Norte, 23% de los perros tienen alergia a la comida y dermatitis atópica. En Brasil, 24%. En Brasil hay mucho más perros con DAP y dermatitis atópica. Mucho más que aquí. Aquí, 5%. En Brasil, 33%. Entonces, en Brasil, de cada 10 perros con dermatitis atópicas, 3 también tienen empeora cuando están con las pulgas. 3 también tienen problema con alimento. ¿Sí? Entonces, esto es más difícil. Entonces, cuando usted tiene un diagnóstico de dermatitis atópica, ¿te parece un perro que no ofrece respuesta ninguna a ninguna terapia? Usted debe pensar en la interacción. Tiene alergia alimentaria y dermatitis atópica. Hay más de una involucrada. Si te parece un perro que no presenta ningún tipo de respuesta. ¿Ok? Entonces, para mí, yo tengo 3 fases para el diagnóstico. ¿Sí? El control parasitario efectivo y combinado y tiene de 30 a 40 días para contestar esto. ¿Sí? Entonces, de 30 a 40 días para decir hay o no dermatitis alérgica por pulga. Después, 8 semanas para el diagnóstico de alergia alimentaria y después finalmente la confirmación. Entonces, yo puedo tener alergia a pulgas y garrapatas, alergia alimentaria y puedo tener dermatitis atópicas que esta pantalla yo doy a mí, al dueño del perro para que en la primera consulta enseñe todo lo que puede estar pasando y para que entienda cuáles son las fases de diagnóstico. Aún explico, enseño por qué animales alérgicos tienen infecciones o disbiosis. Bog mog, que en inglés es bacterial overgrowth o malassezia overgrowth, y que es sobrecrecimiento de malassezia o de bacteria, y la foliculitis bacteriana. Aquí se piensa en este azul nuevas terapias tópicas, que vamos a hablar algunas cosas. Entonces, yo en la primera consulta informo, yo enseño todo al dueño que puede pasar y lo que está pasando con su perro. Bien, a mí no me gusta leer todas las informaciones, pero yo voy a poner acá, manejar un poquito, y yo voy a poner, voy a leer esta figura de qué pasa con la piel de un perro atópico. Entonces, la inflamación de dermatitis atópica está asociada con un desequilibrio TH2 debido a factores genéticos y ambientales que determinan la patogénesis de la enfermedad. Los niveles elevados de TH2 circulantes conducen a una mayor secreción de interleucina 4, 5, 13 y 31. 31 es una interleucina muy importante para la terapia. A medida que las células T migran a la dermis y epidermis, estas citocinas
reclutan eosinófilos, basófilos al sitio de inflamación. Además, aumenta la síntesis de inmunoglobulina E y de células B. La participación de inmunoglobulina en los receptores en las células de Langerhans y mastocitos potencializan más la patogénesis de la enfermedad y liberación de proteasas y mediadores inflamatorios que conduce a la permeabilidad vascular y una mayor infiltración de células inflamatorias. Las citocinas TH2 también actúan directamente sobre los queratinocitos para interrumpir la función de barrera. Entonces, aquí es un punto que se dice que en veterinaria la inflamación es que provoca una alteración de barrera cutánea. Entonces, tengo que trabajar con la barrera, pero lo más importante para restablecer la barrera es el control de la inflamación. A través de la disminución de expresión de filaggrina y otras proteínas de barrera clave, la citocina TH2 también perjudican las respuestas de peptidio antimicrobiano. Entonces, cuando saca los peptidios antimicrobianos por la inflamación, se desarrolla el estafilococos. Acá están estafilococos aureus, virus y otras cosas, porque es una imagen de un libro de medicina humana. ¿Okay? Los efectos directos de la citocina TH2 en la barrera protectora de la piel permiten la penetración de alérgenos y patógenos, es decir, estafilococos y malassezia, que generan respuestas específicas y daño epitelial, que eleva la liberación de TSLP, interleucina 33, 25 y 31. Y la interleucina 31, así también como TSLP, que aquí está, o que es, thymic stromal lymphoproteína, linfoproteína thímica, actúan directamente en las neuronas para desencadenar el ciclo de picación de trauma, prurido, lo que lleva a aumento del daño epitelial. Entonces, piensa que todo está pasando junto, al mismo tiempo. ¿Sí? Todo está junto al mismo tiempo. Entonces, cuando duele una medicación, tengo que saber qué está pasando. ¿Por qué esto no va bien para este paciente y esto va bien? Mira, ¿cómo pasa, por ejemplo? Entonces, los ácaros, los esporos, las bacterias y la malassezia, cuando penetran en la piel, empieza una respuesta TH2 y 22 con grande liberación de interleucina 4 y 13. Esto activa otras respuestas que activan otras, y usted puede pensar que cada pelota de esta es una interleucina. Se destaca aquí la interleucina 31 y cada pelota va a ser una acción. Entonces, esto todo está pasando junto. ¿Cómo llega tu perro? ¿Cómo hace tu tratamiento? ¿Sí? Aún se estuda el factor de crecimiento neuronal, que es importante para humanos con lesiones en la piel, humanos con dermatitis atópica, y se reconoce también que está aumentado en la piel de perro con dermatitis atópica. Aún, su importancia en la dermatitis atópica canina, se intenta hacer trabajos con ranibizumab, que es un inhibidor de factor, es una interleucina, perdón, es un anticuerpo monoclonal contra factor de crecimiento neuronal. Y los trabajos dicen que no hay tanta diferencia cuando se hace solo con corticoides o solo corticoides. Pero a esto se adicionan muchas dudas y muchos caminos de estudios. Entonces, si hay el aumento de factor de crecimiento neuronal, tal vez eso explique por qué se rasca tanto en las extremidades, que tiene más neuronas, más terminaciones, más sensibilidad. Mucha cosa se explora y muchos trabajos pueden desarrollarse para contestar estas preguntas. Aún otras posibilidades, la evidencia de que hay aumento de periostina, una proteína de matriz celular que está involucrada en muchos procesos biológicos de proliferación celular, y se ha observado que se
tiene más periostina en la piel de perros y de gente con dermatitis atópica. Entonces, mucha cosa aún se puede planear para el futuro, ¿sí? Mira lo que pasa con los anticuerpos monoclonales de humanos. Hay contra inmunoglobulina E, interleucina 4, su receptor, interleucina 5, 13, 22, 31, el receptor de 31, TSLP, que es importante en el prurido también. Entonces, mira, mira los nombres. Mepolizumab, siempre MAB porque es monoclonal antibody. Tralokinumab, lebrizicumab, algunos aún no tienen nombres comerciales. Son de grandes empresas farmacéuticas, ¿sí? Hoy se estuda una posibilidad de anticuerpo monoclonal contra COVID, ¿sí? Entonces, los anticuerpos monoclonales son los importantes y yo pienso que es la nueva medicina. Yo partí de un punto cuando yo estaba recién me graduado veterinario. Yo tenía corticoide, es esto. Se hacía todo, corticoide oral, colirio, otológico, cremas, todo. Corticoide, corticoide, corticoide. Y ahora tenemos la posibilidad en un futuro como un vino, una carta me diga, el perro llega a tu consultorio con un cuadro agudo, tú dices, yo quiero un inhibidor de interleucina 4, 13, 31, se puede mezclar y darle. Si este es el futuro, vamos a mirar. Pero si alguien me dice que en 2010, 2012, que teníamos un anticuerpo monoclonal para neoplasia, yo pensaría que tiene loco, no va a pasar nada. Entonces las cosas están cambiando, pero esto es bueno, pero es un problema también. ¿Por qué? Porque hay que saber manejar. Aquí en Brasil, no sé qué pasa con ustedes, todo que llega por último, que es más nuevo, la gente piensa es más fuerte, es más efectivo, es mejor. Y no es así que pasa. Cada herramienta para una situación, ¿sí? Entonces, de hecho, ¿qué debe pensar al tratar a un paciente con dermatitis atópica? ¿Qué quiere en este momento? ¿Qué está mirando? ¿Qué está buscando? La regularización del microbioma, bloquear la inmunoglobulina E o cambiar su respuesta, su producción. ¿Qué interleucina piensa que está pasando en aquel momento? ¿Cómo está la barrera cutánea? ¿Cómo está el prurido, la inflamación? ¿Una terapia tópica o sistémica? Aquí se empieza a trabajar el concepto de multimodal. Hoy, para que usted tenga suceso con terapia de dermatitis atópica, hay que pensar en tratamiento multimodal, ¿sí? Antes de proseguir, yo quiero hablar de calcorte, porque yo voy a hablar de calcorte y algunas personas después me escriben qué es calcorte. Calcorte es nombre comercial de deflazacorte. Yo utilizo en pocas situaciones 0.3 miligramos por kilo solo dos veces a la semana. Lo que dice la literatura humana. Deflazacorte, llamado químicamente de este nombre estrondoroso, es un glicocorticoide derivado de prednisolona que potencialmente tiene menos efectos adversos sobre el tejido óseo y el metabolismo de la glucosa que otros glicocorticoides, pero con las mismas actividades inmunosupresoras. Esto es para humanos. No sé qué pasa con perro. En humanos se usa deflazacorte todos los días. No sé qué pasa con los perros, pero utilice solo dos o máximo tres veces a la semana. Es muy fuerte. No sé si hay más receptores para deflazacorte do que para prednisona. Prednisona es una hormona, se utiliza por mucho tiempo. La célula mezcla los receptores, puede sacarlos
y puede no haber más respuesta. Entonces, cuando hablo que tengo muchas citocinas, mucha inflamación, yo tengo algunas herramientas para tratar el perro atópico. Yo voy a empezar hablando de las herramientas sistémicas, ¿sí? Entonces, para mí, yo tengo cuatro. Los corticoides. A mí me gusta utilizar el meticortén y el calcorte. La ciclosporina. Todo que voy a hablar aquí hoy de ciclosporina, yo voy a hablar de ciclavance. En Brasil tenemos ciclosporina en las hechas en farmacias magistrales. Tenemos el sandimun neural. Nada se parece con la ciclosporina en microemulsión. Su biodisponibilidad es algo alrededor de 50 hasta 60%. En cuanto que la magistral o el sandimun, algo como 25% de biodisponibilidad. Entonces, nosotros en Brasil no teníamos el ciclavance y va a llegar en Brasil en uno, máximo dos semanas. Y yo trabajo con esto hace 2 años, 6 meses, y tengo mucha experiencia con ciclavance y los resultados son espectaculares. Tengo aún para trabajar Oclacitinib y Loqvetinib. Aquí falta una letra, Loqvetinib. Entonces, estas son mis cuatro herramientas sistémicas. Entonces, ¿cómo que trabajo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuándo utilizo una? ¿Cuándo utilizo otra? En Brasil, muy rápidamente, cuando llegó Loqvetinib, la gente puso todo en Instagram. Llegó la cura de la dermatitis atópica. Sensacional. Y no es así que trabajamos, ¿sí? No es así en la realidad. Entonces, yo hice un perro con dermatitis atópica y todo que se puede utilizar. Corticoides, ciclosporina, ciclavance, Loqvetinib. Entonces, yo pienso que no necesita mucha explicación, ¿sí? Cuando yo utilizo corticoide, ¿sí? Cuando yo utilizo corticoide, yo tengo casi todos los perros, algo como 90% de los perros que no se rascan más. Entonces, no me gusta el corticoide porque hay muchos efectos colaterales, pero yo puedo utilizarlo para apagar un incendio, fuego, ¿sí? Hay gente que dice, no voy a utilizar nunca más corticoide. No va a pasar esto. Corticoide es espectacular, pero para un punto, para empezar, ¿sí? Cuando yo utilizo ciclosporina, y estoy hablando de ciclavance, yo tengo algo como 80-85% de los perros que ofrecen una respuesta muy, muy, muy interesante. Cuando yo utilizo Oclacitinib, algo como 60%, hasta 70, algunos autores dicen menos, algunos autores dicen 50. Cuando utilizo Loqvetinib, 70%. Pero en teoría, los dos trabajan, Oclacitinib y Loqvetinib, con la interleucina 31. Entonces, en teoría, el perro que va bien con Oclacitinib debería trabajar bien con Loqvetinib y no pasa esto. A veces un perro que está bien con Loqvetinib no va bien con Oclacitinib y al contrario también, ¿sí? Entonces, para mí, esta figura define la respuesta que espero. Por esto, si tengo que hacer algo más emergencial, corticoide. Si tengo muchas interleucinas trabajando, ciclosporina. Si el perro está controlado, yo voy focalizando, mirando la terapia alvo, ¿sí? Entonces, no es trabajo mejor con una o con otra. No es esto es mejor que aquello. Es cuál en cuál momento, ¿sí? Mucho de esto está aquí escrito por Thierry Olivry, cuando dice que tiene que trabajar con dos tipos de terapia, la terapia reactiva y la terapia proactiva. Entonces, la terapia reactiva,
yo tengo un cuadro muy severo, fuego, corticoide. Yo voy bajando la inflamación, yo voy a enfocar, mirar principalmente algunas sustancias. ¿Sí? Cuando estamos muy próximo del normal, la terapia proactiva. Y voy a hablar de terapia proactiva cuando hablo de terapia tópica. ¿Sí? Entonces, cuando está próxima a normal, sí, loquibatinib. Se empieza a inflamar, o clasitinib. Empeora, ciclosporina, mucho corticoide. Cuando está muy próximo a normal, como prevención de nuevas crisis, yo hablo de inmunoterapia. Yo no hablo de inmunoterapia cuando estamos acá. Inmunoterapia no es reactiva. Inmunoterapia es proactiva. ¿Sí? Entonces, ¿cómo trabajamos con esto en la vida real? ¿Sí? ¿Por qué esto pasa? Porque esto pasa que cuando yo tengo el proceso inflamatorio, tengo todo, cada pelota de esta es una interleucina que hace muchas cosas, muchas reacciones, quimiotaxia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo tengo interleucinas, entonces yo tengo quimiocinas, tengo sustancias inflamatorias, mucha cosa, ¿sí? Cada pelota va a ser mucha cosa. Y si quiero un perro que está muy inflamado, con infección, con hiperqueratosis, está muy malo, yo voy a utilizar corticoide. ¿Por qué? Porque el corticoide va a trabajar aquí, no va a pasar más nada. ¿Sí? ¿Sí? Trabajo con ciclosporina, también está muy próximo aquí o tal vez un poco más abajo. Si trabajo con oclacitinib, el oclacitinib va a interrumpir la interleucina 4, 13, 31 y otras interleucinas siguen trabajando. Entonces, hay un bloqueo parcial de las sustancias, pero se bloquea también. Inhibe, es un inhibidor de Janus kinase, la interleucina 31, que es muy importante para prurir. Y si trabajo con loquibatinib, yo voy a tener todo pasando, pero no más interleucina 31, porque es un anticuerpo monoclonal que mira la interleucina 31, contra interleucina 31. Entonces, ¿cómo están los perros? ¿Qué terapia yo voy a elegir? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Sí? Entonces, después de todo listísimo, yo pienso y ofrezco al dueño la inmunoterapia, y la inmunoterapia se puede hacerla basada en prick test, test intradérmico, o lo que está padronizado, el sorológico con todas sus condiciones positivas y negativas, y la intradermoreacción o test intradérmico. El patch test y el prick test no está padronizado. Aún no está padronizado. ¿Hay gente haciendo? Sí. ¿Hay trabajos? Pienso que sí. ¿Hay padronización? No. ¿La medicina humana se utiliza como un padrón oro? No. ¿Sí? Entonces, hay que trabajar. ¿Es una cosa de futuro? Sí. ¿Es una promesa? Sí. ¿El prick test, el patch test va a ser superior o inferior a los test intradérmicos? No se sabe. El tiempo va a nos decir sí o no. Sí, pero siempre tenemos que buscar la evidencia científica. Por esto aún no está padronizado. ¿Listo? A mí me gusta hacer el serológico. ¿Por qué? La respuesta de serológico con la inmunoterapia basada en serológico y basada en test intradérmico, la literatura dice que alrededor de 60%. 60% de los perros cuando hacen inmunoterapia están listos, se curan. No, necesitan menos medicaciones. No están listos. ¿Ok? Esto es muy importante de trabajar. ¿Por qué mi perro tiene infecciones y cómo trato? Esto es una cosa muy, muy importante que muchos dueños dicen. ¿Por qué? Por esto. Porque las alteraciones microscópicas desarrollan las infecciones o, si quiere, las llame de disbiosis. ¿Sí?
Entonces, el perro llega así. Antiguamente decíamos foliculitis recidivante idiopática. Hoy nosotros sabemos que no, no es así. No pasa así. ¿Ok? Entonces, yo tengo este cuadro o tengo los cuadros de Bogmog y llegan así. ¿Qué hago con este perro? Antibióticos. Hoy se intenta no utilizarlos. En verdad, algunos perros yo utilizo, pero hoy trabajo mucho menos con terapia sistémica de antibiótico-terapia do que trabajaba en pasado. Tenemos que mirar las evidencias científicas. Y la gente dice que se debe evitar para piodermas superficiales, las profundas, otro capítulo, otro momento. ¿Sí? Cuando tengo un perro con Bogmog, antibiótico no antihóngico, o sea, itraconazol, aún se discute si debe utilizar o no. No todos los días. Yo, por ejemplo, utilizo 2 veces a semana. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago con estos perros? ¿Qué pasa con los humanos? Esto es un guía práctico de 2 entidades humanas en Brasil. La Sociedad Brasileña de Pediatría, que son los médicos que trabajan con niños, y la Sociedad de Alergología Humana. Ellos dicen, en pacientes con dermatitis atópica, esto está aquí en portugués, las infecciones representan la principal complicación con mayor frecuencia en la población general. En la piel del paciente con dermatitis atópica hay susceptibilidad a infecciones y también colonizaciones por microorganismos que agravan la enfermedad. Se asocian numerosos factores, incluyendo los cambios del pH, deficiencia de peptidios antimicrobianos, que normalmente sintetizan en la epidermis y son componentes del sistema inmune innato necesario para el funcionamiento rápido y efectivo de la defensa del huésped contra la bacteria, hongos y virus, este es de humanos. Además, algunos agentes actúan como superantígenos, desencadenando enfermedades graves, causando fallas terapéuticas y promoviendo complicaciones. O sea, en humanos pasa lo mismo. La piel enferma tiene deficiencia de algunas cosas, se estudia muchísimo los peptidios antibacterianos y se desarrollan las infecciones. Los hongos también y la malacesia, que la malacesia de humanos no es la malacesia paquidermatis, pero tiene la malacesia fulvor, ¿sí? Y pasa lo mismo. Estudios recientes intentan explicar que esta relación con malacesia. Y algunos han demostrado que este agente puede producir proteínas que son inmunogénicas y que desencadenan la producción de inmunoglobulina E, incluso puede inducir la liberación de citocinas inflamatorias. Entonces, lo mismo pasa con los humanos. Entonces, hay muchos veterinarios que miran la infección. No, no se mira la infección. No se mira la infección. Se mira lo que está por detrás de la infección. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago en la oficina, en la práctica, en la vida real? ¿Cómo se supone que voy a actuar? ¿Cómo usar todas esas herramientas? ¿Sí? Entonces, estos perros, yo voy a hacerlo sistémicamente, lo uso de corticoide o ciclosporina. Para estos perros, no se puede utilizar Apoquel, o clacitinib, o loquibetimel, porque no va a haber una respuesta buena. Hay muchas sustancias inflamatorias, muchas. Hay muchas células, neutrófilos, infecciones, muchas. Si hago una sustancia que actúa solo en una interleucina, no voy a arreglar todo esto. Se puede, sí, pero mucho, mucho tiempo. Aquí se van muy bien los corticoides, pero hoy hay un número creciente de perros que tienen dueños que no quieren más corticoides, etcétera, etcétera. Entonces, aquí una opción muy interesante es la ciclosporina. ¿Sí? Cuando estoy aquí, él llegó aquí, esto se fue hecho con ciclavans y, claro, baños, etcétera. Después voy a hablar de baños. Aquí yo puedo, si salgo de aquí para acá con corticoide, tengo que buscar otra opción. Si estoy con ciclosporina y vengo para acá,
mantengo la ciclosporina disminuyendo la dosis o yo puedo hacer una migración para uclacitinib o para loquivetmeb. Se puede. Después del control, después del fuego, vamos a mirar lo que está pasando. ¿Sí? Mira, antes, después. Antes, después. Cuando estoy aquí, el tratamiento es multimodal. Yo voy con corticoide o ciclosporina y un shampoo. La palabra de orden de dermatitis atópica es hidratación. Pero aquí no. Aquí yo utilizo mucho un shampoo de Brasil que se llama Cebolitic. Está en amarillo aquí. Que tiene alquitrán, azufre y ácido salicílico. Es muy desengrasante. Tiene efecto bactericida, efecto contra hongos y efecto queratolítico, queratoplástico, desengrasante. Y si es desengrasante, yo saco la malacesia porque es lipofílica. Leonardo, no tengo cebolitique con esta configuración en mi país. ¿Yo puedo utilizar hexadene? Sí. ¿Yo puedo utilizar peroxidex? Sí. ¿Yo puedo utilizar ketoclor? Sí. Aquí, cuando la piel está muy mala, no vamos a pensar en hidratación. Vamos a pensar en sacar los microorganismos, regular la hiperqueratosis. Por esto, las sustancias queratoplásticas son buenas y arreglar el microbioma. Cuando yo estoy intermedio, yo puedo empezar la reposición de barrera cutánea. Aquí no necesita mucho más, se puede mantener, pero se empieza aquí, intermedio. Y cuando llego aquí, yo voy a utilizar shampoos que son hidratantes. Entonces, los antisépticos, queratolíticos, queratoplástico, peróxido de benzoila también, clorhexidina sí, azufre, alquitrán sí, y yo puedo utilizar ketoclor, que es antirrónico y clorhexidil. ¿Ok? Cetoconazol y clorhexidil. Entonces, muy buenas opciones. Virbaque tiene muy buenas opciones. ¿Sí? Cuando estoy intermedio, alerderme. Y cuando estoy con control, hidratación. Así se pasa, así trabajamos. De lado muy grave, mucha hiperqueratosis, ciclosporina, corticoide. De lado acá, yo puedo migrar o bajar la dosis de ciclosporina o migrar para loquivetmeb o clacitinib. Se puede hacerlo también. ¿Sí? Entonces, el punto de partida es muy grave, yo tengo que caminar. Cuando es muy grave, productos que inhiben más sustancias inflamatorias. ¿Sí? Pero, ¿y si el perro llega sin infecciones? Eritema, mucho prurido. Sí, aún puedo pensar que llegó sin infecciones o puedo pensar que salió de una situación muy mala para una situación de control. Entonces, en este punto, yo sigo con ciclosporina en dosis más bajas o yo pienso en uclacitinib o en loquivetmeb. ¿Sí? Entonces, terapia ahora no es más reactiva. Ahora yo voy a empezar la proactiva. Perfecto. Y entonces yo salgo de una cosa más agresiva y otra una cosa más tranquila. En este punto de control yo ofrezco al dueño, quiere hacer algo más, una cosa no sustituye a otra. Quiere hacer inmunoterapia y inmunoterapia ofrece 60%, 65% de respuesta buena. ¿O qué es una respuesta buena? Es darle menos medicaciones, darle menos ciclosporina, darle menos uclacitinib, darle menos loquivetmeb. No es cura. Esto no sustituye esto. Se puede utilizar en conjunto, listísimo, pero mucha plata, mucha plata. Entonces, ¿qué dueño va a trabajar? ¿Cómo va a platicar con él? ¿Cómo va a hacer? En sueño era bueno hacerlo todo junto. Pero a veces, aún ahora que
Estamos en una época que el mundo va a pasar por una recesión económica importante. Tenemos que trabajar con esto, infelizmente, desgraciadamente. ¿Sí? Este es un trabajo de ahora, 2020. Mira quién son los autores. Mira, Rosana Marcela. ¿Cómo se puede hablar de Rosana Marcela? No se puede, ¿sí? Pero yo tengo que hacer una pequeña observación. No es una crítica, es una observación. Hace la comparación día 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 21, 28, perdón. El control, prednisona, loqueteb, ciclosporina o clacetinib. House dust mite, ácaro, 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 ácaro. Entonces, en la primera semana, dos veces se aplica ácaro en la piel de perros alérgicos de canil controlados. Segunda semana, tercera. Y dice el trabajo que lo mejor es loqueteb. Pero mira, Thierry Olivier te dice, loqueteb es proactivo. Entonces, yo utilizo antes de la estimulación. El corticoide es muy rápido y clacetinib también, pero la ciclosporina empieza a trabajar bien después de 25, 28 días. En 28 días se encerró el trabajo. Entonces, para mí, la comparación de ciclosporina no está bien posicionada. Pero cuando mira ese trabajo como un todo, las terapias caminan muy bien, pero no son perros con infecciones, son perros solo con estimulaciones, con eritema. Aquí está el loclacetinib, loquetmeb, el control, que está muy malo, prednisona un poco eritema, y ciclosporina mejor que prednisona. Pero aún así, debería de tener más tiempo para la ciclosporina para que se pueda comparar las cosas. El loclacetinib, 4 o 5 horas después. Corticoide también. Loquetmeb, 2, 3, 4 días después. Ciclosporina, 28 días. Entonces, no es fácil comparar, es un trabajo muy, muy complejo y muy bien hecho, pero de la ciclosporina, yo pienso que se podría pensar en algo un poco distinto. Combinación de terapia tópica y terapia sistémica. La palabra de la moda es multimodal, ¿sí? Entonces, cuando están así, una dermatitis húmeda aguda, una pioderma traumática, Bog Mog, el shampoo tiene que hacer el efecto antiséptico, antibiótico, antiseborreico. Se puede utilizar los corticoides o la ciclosporina. Cuando está así, el shampoo tiene que ser hidratante, antiinflamatorio y se puede pensar en oclacetinib y loquetmeb. ¿Sí? Entonces, yo puedo pensar en dos situaciones. La más crónica, la más grave, la herramienta ciclosporina, corticoides, los shampoos desengrasantes, antisépticos, antibióticos y con efecto muy potente. Cuando estoy en una situación más tranquila, yo puedo hacer de una manera un poco diferente. ¿Sí? Entonces, yo tengo estas combinaciones muy, muy, muy importantes. Perfecto. Aún 75% de los perros alérgicos tienen otitis. ¿Sí? Dermatitis atópica. Entonces, empieza con una otitis que llamamos de otitis eczematosa y se puede caminar para una otitis estenosante o hiperplásica y en medio de camino hay el pus también, que es una complicación. Estos perros muchas veces, esto es un oído normal, completamente normal. Aquí está el tímpano, la parte flácida, la parte tensa, el septo de bula. Perfecto, perfecto, perfecto. Aquí un perro que tiene una otitis crónica por alergia, ella desarrolla hiperplasia, algunos pólipos, sangre, esto va a infeccionar,
esto va a ser un problema, probablemente se va a caminar para una ablación total, ¿sí? Entonces se empieza con mucha inflamación, hiperplasia, y después podemos seguir o terminar con una neoplasia. Si usted mira antes, esto estamos haciendo una fibroscopía, una endoscopía óptica. Si se mira antes, una hiperplasia con pólipos inflamatorios, se puede hacer la cauterización y se puede interrumpir el proceso patogénico. Entonces, me gusta hablar de otitis, ¿por qué? Porque yo tengo que sacar la inflamación. Muchos dueños no hacen la relación que el perro es alérgico y tiene otitis. Y usted tiene que informar. Otitis es un síntoma de alergia. Otitis es un síntoma de alergia. 80%, 75% están relacionados a alergia. ¿Y qué pasa? Es que corticoide y ciclosporina, ok, hablan, se comunican bien, desinflaman, hablan con las patas y oídos. Pero cuando usted hace oclacitinib o loquitinib, el perro sigue con otitis. Por esto, en estos perros, yo hago esotique 5 días y el Virbac dice 5 días está listo. 5 días está listo, pero si es atópico, yo hago 5 días. Antes hago seruminolítico, claro. Después 5 días y después una vez por semana, siempre. Una vez por semana, siempre. Usted habla con tu gente de Virbac. Si usted tiene en su país el Epiotic de pH neutro, algunos países tienen, otros no. En Brasil, el Epiotic aún es el Epiotic de pH ácido. Si usted tiene el pH neutro, algunos perros alérgicos, yo hago Esotic 1, 2, 3, 4, 5 días, después una vez por semana para siempre. Y la gente me dice, pero Esotique tiene un antibiótico. Usted no puede hacer una selección bacteriana así. Entonces, yo que tengo hecho es Esotique 5 o 7 días, después yo alcanzo el Epiotic de pH neutro, saco su parte superior y pongo hasta que se llene corta avance. Listo. Corta avance adentro de Epiotic. Cerro. Esta combinación de Epiotic, pero hay que tener el Epiotic de pH neutro con corta avance. Es muy buena para poner adentro de oído. Y algunas personas hacen el corta avance afuera. Porque la otitis de perro alérgico tiene que tratarla adentro y afuera. ¿Ok? Y se puede hacerlo esto 1 o 2 veces por semana para siempre. Por esto te digo, no vamos a nos librar del corticoide, pero si estoy con un perro con ciclosporina o clacitinib o loquitinib, yo puedo utilizar con más tranquilidad los tópicos para las patas, corta avance, para oído, Esotique o corta avance, como terapia proactiva, 1 o 2 veces por semana para siempre, para siempre, para siempre. ¿Sí? Estos perros con foliculitis bacterianas, la literatura dice, son perros que antiguamente nosotros utilizábamos mucho antibiótico. Y ahora la literatura dice, no utilice antibiótico sistémico, hágalo algo tópico. ¿Sí? Entonces, ¿o qué se ha intentado de novedad para estos perros? Yo hago para estos perros muchas veces la mupirucina, el crema de mupirucina, 2%. Yo pongo el crema en 100 mililitros de agua destilada o de solución fisiológica. Alcanzo al crema, pongo dentro de la solución fisiológica, acalento para que se mezcle y se puede poner en la piel del perro 1 o 2 veces por semana, a veces más veces, pero es un antibiótico también. Entonces la gente dice para que se utilice clorexidina, para que se haga más baños, 2 por semana. Se intenta como novedad, no es tan nuevo así, el tratamiento con lactobacillus. Entonces,
En particular, se ha demostrado, es un trabajo de 2015 de Domenico Santoro, que el uso de lactobacillus rhamnosus es efectivo para prevenir el desarrollo de dermatitis atópica en modelo canino cuando se administra en útero, desde la tercera semana de gestación hasta y continúa hasta los 6 meses de edad. Los beneficios inmunológicos estructurales de barrera cutánea eran evidentes después de 3 años. Más recientemente, un estudio con otro lactobacilo. Hay también estudios con lactobacilos tópicos. Hay productos con lactobacilos tópicos. Hay productos humanos con estratos de bacterias. Esto es como si usted pone una bacteria buena en una piel inflamada que baja los peptidios antibacterianos y se desarrollan las bacterias malas, porque son más rápidas. Estamos hablando en la piel de los estafilococos de grupo intermedios y de pseudo intermedios también. Entonces, si pongo bacterias buenas, es una buena idea. Entonces, este es un camino de futuro, cosas más naturales, más focadas, intentando interagir con la cuestión de microbioma sin antibióticos. Esto es una tendencia y se puede tener muy buenos resultados. ¿Qué se puede esperar del futuro? Hay estudios como procaína en terapia neural, agua ultra pura, pentoxifilina con ácidos grasos y endocannabinoides, y otros estudios que no muestran, no revelan nada, que son cuestionables, que son terapia con láser frío, homeopatía, fluoxetina, inhibidores de CCR4, aminopterina, o asociadas que hasta tienen buen efecto, pero muchos efectos colaterales severos, como omazitinib. Entonces, hay muchos caminos que se está intentando, siempre mirando el tratamiento multimodal, ¿ok? Y la idea de que yo tengo perros alérgicos y esta alergia cambia los peptidios antibacterianos, esto desarrolla las infecciones. ¿Y si tengo algo para mejorar los peptidios antibacterianos? Entonces, los shampoos nuevos de Virbac en Europa que van a llegar a América Latina y van a llegar a Brasil, yo pienso que ahora va a tardar algo como 1 o 2 años, tienen la tecnología de defensinas, que son estratos vegetales que estimulan los peptidios antibacterianos. Tienen glicotecnología que tiene efecto antiadherencia de los microorganismos. Tienen piroctonolamina que tiene efecto contra la bacteria y la levadura. Lipidios que arreglan la barrera cutánea. Y así tenemos en el alermil, que va a llegar nuevo. Así tenemos en cebolitic, que tiene zinco, gluconato de zinco, vitamina B6, que ayuda al sistema inmunológico. Tenemos los queratolíticos, tenemos las defensinas que desarrollan y mejoran los peptidios, ¿sí? Así también es el Alercal, así también el epiotique que está ahora en tu mano y tiene el pH neutro, ya está con esto, el epiotique nuevo, en Brasil algo como 1 año. El Alerderme de Brasil, el nuevo Alerderme, ya tiene la tecnología de defensinas. Entonces, se intenta buscar cosas que brecan la inflamación, que hacen con que se cesen las interleucinas, pero se intenta buscar algo que ayude el organismo a reagir, ¿sí? Entonces, tenemos todas esas herramientas, mucha información, muchos perros, la herramienta cierta para el tiempo cierto. Esto pasa, ¿sí? Entonces, esta es la nueva tecnología de Virbac. Entonces, este perro, después de un tratamiento con ciclosporina y terapia tópica, no se utilizó antibiótico, ¿sí? ¿Qué utilizamos de terapia tópica aquí? Hicimos baños con Alerderm, Alermil, y utilizamos
mupirucina diluida, disluida en spray. ¿Sí? El camino, cuanto más tiempo vamos a caminar, menos sustancias químicas utilizamos. Tenemos que buscar los anticuerpos monoclonales, los antiinflamatorios con menos efectos colaterales, las sustancias que ayudan a la reacción del organismo. Este yo pienso que es el futuro. ¿Sí? Era de esto y así sin antibiótico. ¿Ok? Este perro se llega para mí 2014, 2015. Yo lo pongo con Venia, Relaxine. Yo voy con antibiótico. Hoy, de cada 10 perros así, por ejemplo, ahora estamos en un momento muy difícil de pandemia y algunos dueños con más edad no logran hacer baños en su casa. Entonces, a veces te piden el antibiótico, ok, pero cuando es posible la terapia tópica debe ser intentada todo el tiempo y va a ayudar mucho la sistémica. Yo digo siempre, cuanto más terapia tópica, menos veces se hace terapia sistémica, ¿sí? Mira, este perro está aquí con hiperqueratosis, ya había recibido loquivetimeb sin resultado, ocrelizumab sin resultado, corticoide, muchos efectos colaterales. Entonces hicimos la terapia tópica con champú antiséptico y ciclosporina y está así. Es un perro muy difícil. Este perro es un perro que tiene hiperadrenocorticismo y diabetes. Su dueña, por destino, estuve hoy en mi clínica. Ella le dice, ¿usted te recuerda que me pidió para sacrificar tu perro, hacerle eutanasia? Y me dijo, sí, me arrepiento muchísimo, porque aquí no puedo corticoide. Aquí con esta infección no va bien Apoquel. Entonces yo hice ciclosporina, pero mejoró algo como 70%, pero aún se rascaba. Entonces hoy este perro está con ciclosporina, ciclavance, estaba así, mira, con riesgo de úlcera de córnea, dermatitis húmeda aguda. Hoy este perro está con ciclavance y Cytopoint, ¿sí? Loquivetimeb y ciclavance. A veces, en perros más complejos, tenemos que mezclar dos tratamientos. Y ahora, que no está más con infección, está utilizando Alermil como baño y ciclavance y loquivetimeb. Está lista y cuando se saca la inflamación que era así, su diabetes también se controló mucho mejor. ¿Sí? Este es mi libro. A gente de Brasil lo conoce, gente de México, algunos también. Estos son los contactos, este debajo es mi Instagram, este es la clínica. Yo gustaría muchísimo de agradecer la invitación de Virbac, decir que es un placer muy, muy, muy grande estar aquí con ustedes. Desear a todos suerte, que se protejan, que tengan mucho, mucho cuidado y que sus familias estén muy bien. Y yo pienso que voy a quedar aquí más un poco para contestar dudas y yo llamo a la gente de organización para que yo pueda hacer el próximo paso. Muchas gracias a todos. Y muy obrigado a las personas del Brasil que aún están asistiendo. Muy obrigado. Muchísimas gracias, doctor. Y bien. Para poder ayudarte, podrías... Voy a llegar aquí a puntera. Ajá. Ándale, muchas gracias. Y vamos a empezar. Hay muchas preguntas en portugués. Entonces ya saqué mi super traductor. Y estoy esperando aquí a Israel. Aquí, ¿sí me oyes? Bueno, bueno. ¿Está por ahí o si yo debo encerrar? Aquí estoy, pero creo que no me oyes. ¿No me oyes? Bueno, bueno. No escucho, no te escucho. ¿Cómo crees que no me escuchas? ¿Por qué? Listo. ¿Ahí me oyes? Sí, sí.
Ah, ok, perfecto. Déjame desaparezco nuevamente. Y Te decía. te puso de anfitrión también. Ah, excelente, muchas gracias. Bien, te comentaba que hay varias preguntas en portugués, entonces voy a intentar leerlas, si no, pues las pongo en un traductor. Sí, tranquilo. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a empezar con. Aquí, Canil Triompe dice. Para perros con EA controlada, ¿el baño sería con shampoo humectante uno a la semana o más con más frecuencia? Ah, buena pregunta. Para perros con dermatitis atópica controlada, yo pienso que en la mayoría un baño por semana es suficiente, pero yo intento siempre escuchar mucho al dueño del perro. A veces me dicen, ah, cuando hago el baño se mejora muchísimo, se queda más calmo, duerme mejor. Entonces, en un porcentaje más pequeño de perros, yo hago 2 baños por semana siempre, pero también hay que considerar el tamaño del perro. Si es un perro por ejemplo, un golden, es más difícil. Entonces, la respuesta es que la mayoría de las veces hace 1 baño por semana. Y cuando el baño ayuda muchísimo y el perro permite, 2 por semana. Pero mayoría de las veces, 1 por semana. Muchas gracias, doctor. Viviris de las Houses dice, doctor, una pregunta. Últimamente he visto más casos de atopia en gatos. ¿Estos los trata de la misma manera, tomando en cuenta que son los mismos pasos a seguir? ¿Ha utilizado terapias con Oclacitinib y Loqivemab en gatos? Entonces, vamos, gatos tienen algunas particularidades. Primera es que gatos no se reconoce en gatos el defecto de barrera cutánea. Entonces, el tratamiento tópico en gato no es tan importante como es en perro. Siempre empiezo en gatos con la crisis con corticoides. Debemos recordar que gatos no se van bien con prednisona y sí con prednisolona. Calcorte es muy potente para gatos, puede llevar a hepatitis, entonces no utiliza Calcorte en gatos. Entonces yo hago el Depomedrol en gato, que es acetato de metilprednisolona injetable. Se dice que hasta 3 dosis por año es bueno, no hay problema. Cuando estoy utilizando mucho corticoide para gatos, la próxima etapa es ciclosporina. Ciclosporina para gatos, 7,5 miligramos kilo. Va muy, muy bien. Ciclavance es espectacular para gatos también. Cuando no va bien con ciclosporina, por ejemplo, vomita, no acepta la ciclosporina. La próxima tentativa para gato son las cosas extra label, ¿sí? Que no es la prescripción de laboratorio. Entonces se puede utilizar Oclacitinib, pero para perros es de 0,4 hasta 0,6 miligramos kilo y para gatos hablamos de 1 miligrama kilo 2 veces por día y el dueño de gato hay que conocer que no es un producto fabricado para gato. Loqivemab no funciona para gato porque es una inmunoglobulina específica para perros. Me parece que en breve va a tener una inmunoglobulina para gatos. Entonces, en resumen, gatos empiezo con corticoide, rápidamente intento salir para ciclosporina, si no pasa nada, se puede utilizar Oclacitinib y si no pasa nada, 2 cosas van bien para gatos, antihistamínico para gato, pero para gato es desclofenilamida y hay algunos trabajos que se utiliza Cerenia, que es un producto para vómitos, pero va bien para algunos gatos que se rascan mucho. Entonces, los antihistamínicos, que ni hablé de antihistamínico para perro, porque yo no creo que van a hacer algo, para gatos va bien. Entonces, corticoide, antihistamínico, ciclosporina,
Si nada pasa, ahí sí yo puedo utilizar oclacetinib como en tentativa para gatos. Yo tengo una experiencia de 40, 50% de respuesta. Para mí no es muy bueno oclacetinib para gatos. Y finalmente, Serenia. Son las situaciones que trabajo con gatos. Loquimetimeb no trabaja para gatos. Gracias, doctor. Edgar López. Doctor, buena tarde. ¿Qué opina de la utilización de productos con ácidos grasos, omega 3, omega 6, ácidos hialurónico y nucleótidos como apoyo para la reparación de la barrera cutánea? Entonces, una vez estuve en Brasil, Thierry Olivry, y en Brasil hay muchos productos con omegas, omegas 3, 6, diferentes marcas, diferentes combinaciones, diferentes fabricantes. Y le preguntaron qué pensaba él. Y Thierry hizo una fase de espanto y contestó de la siguiente manera, que me hizo pensar bastante. Si usted quiere el efecto antiinflamatorio de omega, entonces 2 meses trabajando con omega. Si quiere el efecto de barrera cutánea antes de empezar con omega, tiene que mirar al perro. Si el perro recibe una ración super premium y tiene el pelo, un perro atópico que está controlado, un pelo hermoso, con brillo, está bien, se contesta si esto es importante. Yo, en mi cabeza, yo pienso que sí, es bueno, pero hay que recordar que tiene que hacerlo por 2 meses. Empieza a trabajar con 2 meses. Antes de eso, no trabaja bien. Entonces, el cuidado es que estos suplementos trabajan después de 2 meses. ¿Cómo se dice que la terapia multimodal es lo más importante y se puede arreglar la barrera? Es interesante, pero fíjate, la barrera, cuando usted saca la inflamación, casi siempre se auto arregla. Entonces, hay un poco de polémica en esto. Si saco la inflamación, la barrera está bien. Entonces, tal vez omega cuando está con proceso inflamatorio para ayudar a esta transición. Después, para manutención, se discute mucho, casi siempre no se llega a ninguna conclusión. Gracias, doctor. Te puse en el chat 2 preguntas que están en portugués, si me ayudas. Sí, claro. Cuarto avance para otitis eczematosa crónica. ¿Podría ser utilizado con otro serum inolítico si no tenemos el PIOTIC base neutra? Ejemplo, fisio. Sí, perfecto. Si usted no tiene el PIOTIC de pH neutro, se puede mezclar Cortavance con otros serum inolíticos de pH neutro. ¿Sí? Lo que pasa es que algunos estudios que hacen mezcla de corticoide con serum inolítico dicen que en máximo esto se queda estable por 90 días. Entonces, tenemos que mezclar, utilizar algo como 15, 20, 25 días y después lo que tiene a basura. ¿Tá? Entonces, la literatura dice que você misturando o corticoide con o serum inolítico, ele fica estável no máximo 90 días. Entonces, a gente o fraciona, usa menos y o que sobrar joga fora. Entonces, yo generalmente faço esa mistura y uso por no máximo 30 días. Otra pregunta es, tengo mirado recetas, prescripciones de mupirucina tópica 0.2, a veces 0.02, inclusive divulgado por farmacias de manipulación. Entonces, cuando usted alcanza la mupirucina crema y pone esto en solución fisiológica, hay uno solo trabajo, esto va aproximadamente te dar 0.2%. ¿Sí? Entonces, es muy, muy controversio, es muy complejo, es muy polémico utilizar antibiótico tópico, aún la mupirucina que se utiliza en hospitales humanos, en narinas, en la región anal de niños, para que estos niños prematuros no agarren una infección.
Entonces, los médicos humanos no les gusta que utilicemos la mupirocina. Pero cuando usted utiliza la crema en solución fisiológica, aproximadamente 0.2. Ahora, 0.02, o no va a pasar nada, o usted va a hacer una subdosis muy, muy baja y puede hacer selección bacteriana, en portugués. Entonces, cuando usted mistura o creme de mupirocina em solução fisiológica, você deve chegar perto de 0,2%. Então, é um pouco controverso, mas a gente tem utilizado mais ou menos nessa frequência, nessa concentração. 0,02%, na minha opinião, é muito baixo. Ou não vai acontecer nada, ou você vai fazer seleção bacteriana. Listo? Gracias, doctor. Fernando Beltrán, ¿qué dosis de ácidos grasos recomiendas como terapia en procesos inflamatorios dermatológicos? ¿Fernando el nombre de la persona? Fernando. Fernando. Fernando, yo no sé y yo pienso que nadie sabe. ¿Sí? Hay pocos trabajos ahí cuando hablamos de efecto antiinflamatorio, se habla de genética. Porque uno de los efectos antiinflamatorios de los ómegas es que los ómegas 3, principalmente ahora estamos hablando de 3, hacen el consumo de la enzima delta 6 desaturase o fosfolipase A2. Entonces, cuando yo robo la fosfolipase A2, yo desvío la cadena inflamatoria. Porque el ácido araquidónico libre, cuando metabolizado, hace muchas reacciones y lá abajo vamos a tener tromboxano, leucotrieno y prostaglandina. Entonces, el primer efecto antiinflamatorio de ómega es robar la delta 6 desaturase. Pero en niños, algunos niños no tienen estas enzimas que van a hacer esta vía metabólica alternativa. Y esta vía metabólica alternativa produce algunas prostaglandinas y algunos leucotrienos, pero son más flacos do que lo que iba a producir el ácido araquidónico libre. Entonces, envuelve la respuesta genética también. Por esto, no se sabe la dosis. Otra cosa importante es que para usted calcular la dosis de ómega, habría de conocer el estrato etéreo de la ración o de alimento que el perro come. Entonces, para cada perro con cada alimento, una dosis balanceada. Por esto se hacen los productos comerciales y se intentan combinaciones. Es muy, muy difícil contestar tu pregunta, una pregunta muy buena, pero muy, muy difícil. Gracias, doctor. Beatriz Huerta, ¿puede repetir cómo prepara el Epiotic más el Cortavans para tratar la otitis? Gracias, muy interesante su plática. Gracias. Yo alcanzo el Epiotic. El Epiotic cuando llega en tu mano, cuando usted saca no sé cómo se dice en español, me ayuda, la parte de cima, la tampa. ¿La tapa? La tapa. Cuando usted saca la tapa, abajo hay un lacre, hay una pieza de plástico o de metal que usted saca. Entonces, el epiotique que te venden nunca llega en tu mano completamente lleno. Siempre hay algo aquí como 8, 7, 10 ml que se falta para llenar todo. Entonces yo saco la tapa y completo hasta la boca con cortavance. Cerro y doy al dueño. Y hago esto 4, 5, 7 días hasta limpiar y después una o dos veces por semana haciendo. Gracias, doctor. José Luis Llerena. Doctor, en pioderma en perros, cuando la prednisona 0.7 a un mg no responde, a pasar de bañarlo con clorexidina, ¿puedo darle prednisolona? Entonces, es una pregunta muy buena porque en teoría cuando está con una infección en cualquier órgano no se utiliza corticoide, pero en la piel sí se utiliza, porque cuando usted saca la inflamación, se arreglan los peptidios antibacterianos. Pero si no está teniendo una buena respuesta con prednisona, yo pienso que no va a tener una buena con prednisolona.
Si quieres seguir con corticoides, intenta el deflazacort. 0.3 miligramos kilo, dos veces por semana. Yo pienso que va a ser interesante. Gracias, doctor. Pregunta, bueno, esta es en portugués, te la voy a poner en el chat. Aquí está. Ah, es una pregunta, ¿cómo se puede manejar, controlar la malacesia en perro atópico cuando no se puede utilizar una medicación oral? Entonces, esta es una discusión que tengo con algunos profesores de Brasil. A mí me gusta utilizar medicaciones orales en malacesia, pero algunos profesores dicen, no es necesario, es necesario solo la aplicación tópica. Y muy recientemente en Veterinary Dermatology se escribió, se publicó el guideline de malacesia. Y este guideline dice mucho más de terapia tópica do que sistémica. Entonces, doctora, yo pienso que en perros que no se pueden manejar con medicamentos orales, utilizo en malacesia de cada 10 veces, 8 veces, 9, yo utilizo Sebolitic. Pero se puede utilizar una combinación de clorhexidina y comiconazol también, una, dos veces por semana. Si esto es en la pata, se puede hacerlo una vez por día, tres veces por semana, cuanto más mejor. Pero se puede con shampoos tópicos y si son lesiones en axila, en virilla muy, muy localizadas, con algún spray con miconazol y clorhexidina. A esto se va muy, muy bien. ¿Sí? Yo voy a contestar rapidito en portugués. Entonces, doctora Leda, si no da para usar el sistémico, a gente discute mucho si esos animales eles pueden ser controlados con tópico. Tem até gente que no usa sistémico. Y ahí yo utilizo mucho Sebolitic, el que tiene el alcatrão, una o dos veces por semana, si for só nas patas todos los días. Y si for una lesión muy localizada en virilha, axila, além do banho, fazer um spray com miconazol e clorhexidina e aplicar até todo dia. O resultado é bem interessante com tratamento tópico. Listo. Gracias, doctor. Te acabo de poner otra pregunta en el chat, si me ayudas. Ok. Es una pregunta que yo puedo contestar en español. Pregunta si el ozonio, la terapia tópica con ozonio, tiene un buen efecto para dermatitis atópica. Yo pienso que sí, que se puede ayudar. Yo no trabajo con ozonio, pero conozco gente que trabaja bien. Para nosotros necesitamos de más publicaciones, más estudios doble segue, randomizados para efectivamente decirmos si el ozonio es bueno o no. Yo no pienso que es malo, yo pienso que puede ayudar, pero yo no domino la técnica. Entonces es difícil contestar, pero mi impresión es que sí puede haber algún tipo de colaboración, tanto para el proceso inflamatorio como para la proliferación de microorganismos. Muchas gracias. Pablo JB dice, hola doctor Ronaldo, ¿cómo explica la acción de la mupirocina diluida cuando está bajando mucho la concentración? Un saludo afectuoso desde Uruguay. Entonces, doctor, no voy a lograr contestar el mecanismo. Pero esta idea se empezó con un trabajo de una revista americana que el autor decía de uso de clorhexidina con mucha frecuencia, 2%, hasta 0.5% directamente en la piel, no en shampoos, en sprays. Hablaba de ácido fusídico, hablaba de clindamicina tópica, y hablaba de mupirocina y escribió que hacía la dilución. Y lo que pasa es que yo tengo utilizado, no con tanta frecuencia, pero
se trata de un antibiótico, pero en algunos perros con una foliculitis de repetición y estoy evitando uso de antibiótico sistémico, yo tengo utilizado todos los días hasta que se quedan listos y después una o dos veces por semana como prevención. El resultado es muy bueno. Fíjate que esto también es un tipo de pulsoterapia, no tan agresiva como una pulsoterapia oral, y por esto no se desea hacerlo, ¿sí? Pero para nosotros que somos clínicos, porque es muy bueno alcanzar un micrófono y decir, no se utilice más antibiótico, no se utiliza más esto o aquello, pero en su clínica a veces no es lo que pasa. Entonces, no es ideal, la concentración, usted está correcto, es baja, pero funciona muy, muy bien. Muy bien, doctor, muchas gracias. Joaquín Yamaguchi, ¿cómo recomienda el uso de dietas hidrolizadas en gatos? ¿El uso de AGEs o AGEs que contienen pollo puede generar alergia? En teoría, en Brasil nosotros solo tenemos la hipoalergénica de Royal Canin para gatos, en Brasil. Entonces, en teoría, si es una hidrólisis baja, o sea, abajo de 2.000 kilodaltons, aunque el felino o que el perro sea alérgico a pollo, se recibe una proteína hidrolizada de pollo de bajo peso molecular, en teoría no debería ser rascar. Pero algunos trabajos dicen que sí, algo como 15-20% vuelven a ser rascar. Entonces, la contestación es que el tamaño de hidrólisis, la potencia de hidrólisis no es buena. Por esto hay que trabajar con proteína hidrolizada, pero con peso molecular muy bajo. El Thierry Olivry, de nuevo voy a hablar de Thierry, en un artículo dice que algunas dietas veterinarias no deberían ser llamar hidrolizadas, y sí pseudohidrolizadas. En este trabajo, él dice que la dieta hidrolizada debería ser considerada hidrolizada abajo de 2.000 daltons. Y esto en Brasil no pasa con muchas razones. Entonces, la respuesta, la hidrolizada para gato es igual, perro, 8 semanas exclusivamente, pero usted tiene que mirar el laboratorio, se confía en laboratorio y el peso molecular. Si es un peso molecular así, arriba de 8.000 daltons, puede muchas veces no trabajar bien. Muy bien, doctor, muchas gracias. ¿Se puede sustituir la combinación de Epiotic con Cortavans por las pipetas óticas con acción desinflamatoria prolongada? Y si fuera el caso, ¿se usarían una vez por semana? Si usted está hablando de Osurnia o de Claro, de Bayer, se puede, no hay muchos trabajos, pero sí se puede, pero no una vez por semana. Si estamos hablando de Osurnia, una vez, después de 7 días otra vez, y después intenta una vez a cada 30 o 40 días. Se utiliza una vez por semana, usted no está haciendo una pulsoterapia, está haciendo una terapia constante. Es como si usted utilizase Exotique todos los días. Entonces, haga como dice el fabricante, una dosis, 7 días después otra, y después una vez al mes. Si es Claro de Bayer, una vez a cada 40 o 50 días, porque si utiliza Claro de Bayer una vez al mes, está utilizando todo el tiempo. Entonces, cuando son esos de depósitos o que se agarran, hay que hacer un intervalo más largo entre una dosis y otra. Gracias, doctor. Creo que esta pregunta ya la hicieron, pero de todas maneras te la voy a repetir. ¿Qué tratamiento utiliza para control de malacesia ótica? De malacesia ótica, se puede utilizar los seruminolíticos. Muchos de ellos tienen efectos antihúngicos. Y si esto no logra hacerlo, el control muy bueno, se puede utilizar un Exotique, por ejemplo, una vez por semana. Pero, de nuevo, me interesa más el corticoide do que el antibiótico. Entonces,
para malasia también, si yo saco la inflamación, la malasia se va. Entonces, mi primera tentativa es ser un inmunolítico con corticoides, si no pasa nada, ahí yo utilizo los terapéuticos en pulsoterapia. Pero para malasia yo me parece más fácil do que con otras situaciones. La malasia óptica, la malasia de la piel es muy difícil. Excelente, doctor. Muchas gracias. Lorena Rojas, tiene nombre de actriz, Lorena Rojas. ¿Cuál es la dosis de ciclosporina y cómo hacer el cambio de un medicamento a otro de manera adecuada a medida que va siendo controlados los síntomas? Ok, bueno, entonces vamos a empezar con ciclosporina. 5 miligramos kilo para perros, 7.5 para felinos. Yo hago algo como 2 o 3 meses de ciclosporina todos los días y después yo bajo para día sí, otro día no. Día sí, otro no. O sea, a cada 48 horas. Si eso está bien, yo voy para 3 veces semana. Y en la mayoría de los perros se quedan bien con ciclosporina todos los días o a cada 48 horas. Si estoy con ciclosporina a cada 48 horas y no quiero más, quiero ir para loquivetimeb o clacitinib, yo puedo empezar lunes con sábado con ciclosporina, no quiero más, domingo yo empiezo con Apoquel, no pasa nada. Lo mismo yo puedo hacer con loquivetimeb. Yo doy ciclosporina hoy, mañana cambio, no hay problema. Lo que tengo que tener más cuidado es con cuando yo estoy con corticoide, yo tengo que bajar corticoide a cada 10 días, entonces una vez por semana, perdón, una vez por día, a cada 48 horas, a cada 72 horas, a cada 96 horas. Cuando llego un día sí, 3, 4 no, yo saco el corticoide. Pero de ciclosporina para oclacitinib, de oclacitinib para ciclosporina, de oclacitinib para Cytopoint, de ciclosporina para Cytopoint, yo puedo cambiar inmediatamente. Algunos trabajos dicen que si estoy con Apoquel y no estoy bien y quiero empezar la ciclosporina, tengo muchos perros que no estaban bien con oclacitinib y se van bien con ciclosporina, los primeros 15, 20 días se puede asociar los dos porque la ciclosporina tarda un poco para empezar. Entonces, a veces tu resultado con Apoquel no es muy bueno, pero hay un cierto control. Entonces, yo pongo junto la ciclosporina. Después de 15, 20 días, saco el oclacitinib y sigo con ciclosporina. Hay muchas maneras, pero no es tan complicado. Gracias, doctor. Rafa Marín, doctor, ¿los corticoides y la ciclosporina no generan inmunosupresión a la larga? Sí, sí. Por esto que cuando yo tengo los perros muy, muy malos y empiezo con corticoides, el plan es que yo haga el corticoide por 15, 20, máximo 30 días y después lo saco. La ciclosporina, si yo pongo todos los días para siempre, hay un riesgo de inmunosupresión, pero muy bajo. Por esto se intenta, cuando está controlado, a cada 48 horas y después bajar cada vez más. Si usted mantiene la ciclosporina o corticoide todos los días siempre, sí, va a tener problema. De corticoide no pienso en problema de inmunosupresión. Pienso en hiperadrenocorticismo, diabetes y otras cosas más. Entonces, el corticoide, como yo dije, es para fuego, la crisis aguda. Después saca el corticoide y cambia para otro. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Bien, con esa pregunta vamos a terminar la sesión de preguntas y respuestas. Y antes de despedir la charla, nos gustaría escuchar tus comentarios finales, doctor, por favor. En verdad, es un placer muy, muy, muy grande estar hablando para gente de otros lugares del mundo. La dermatología me dio de presente en mi vida, de regalo. Conocer mucha gente, muchos lugares, muchos países, esto es mágico. Entonces, para mí es un placer. Me gusta muchísimo hablar de dermatitis alérgica. Yo pienso que es mucho más una,
un juego, una partida de xadrez. Es muy muchas combinaciones y esto me encanta. Por esto es tan bueno hablar de esto. Agradezco muchísimo tu participación, Israel, tu cordialidad, tu cuidado con la presentación. Y de nuevo, mi parcería de muchos años en Brasil con Virbac y muchas veces yo estuve en México por Virbac. Agradezco muchísimo la confianza. Les pido perdón por el portuñol, pero yo pienso que, aunque con portuñol, nosotros nos comunicamos muy bien. Muchas gracias a todos. Estamos hasta esta hora hablando. Y deseo a todos mucha calma, mucha salud, esperanza que seguramente nosotros vamos a pasar por esto que todos estamos pasando. Mucho cuidado con su familia. Y en breve estaremos de nuevo juntos, presentes en congresos, en charlas. Y de nuevo el mundo va a volver. Muchas gracias a todos y buenas noches. Al contrario, doctor, muchísimas gracias. Excelente charla. Tienes muy buenos comentarios. De verdad, muchas, muchas gracias. En nombre de todo el equipo de Skenda, te mandamos un fuerte abrazo hasta allá. Gracias nuevamente por haber participado esta noche con nuestro auditorio. Agradecemos nuevamente a Virbac y todo su equipo, al doctor Danilo y todo su equipo. Muchas, muchas gracias. Y recuerden que el lunes tenemos una cita, 5 de la tarde, tiempo del Centro de México. No se lo pierdan. Doctor, un fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches, saludo a todos los médicos que se conectaron, hasta luego.